Hola amigos, ¿qué tal? La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, defendió al ministro de Salud, Hernán Condori, asegurando que basta de estar denigrando a un médico cirujano de pueblo. Vamos a ver todas sus declaraciones en el siguiente video. La congresista de la bancada Perú Libre Kelly Portalatino se pronunció tras las declaraciones del ministro de Salud Hernán Condori durante su interpelación ante el Pleno del Congreso este miércoles 16 de marzo. En esa línea, la legisladora pidió a los diferentes personajes políticos que no están de acuerdo con la gestión del funcionario dejar de denigrarlo. Asimismo, destacó el trabajo que realiza el ministro de Salud en el marco de la pandemia por la COVID-19 y señaló que el titular del MINSA ha destapado con pruebas fehacientes la corrupción enquistada en el sector. Basta de estar denigrando a un médico cirujano de pueblo. En solo meses, Hernán Condori ha demostrado con hechos el trabajo que otros exministros no han logrado destapando con pruebas fehacientes la corrupción enquistada en el MinSA, indicó la congresista portalatino por medio de su cuenta oficial de Twitter. Cabe señalar que el ministro Condori acudió al Congreso para responder las interrogantes de los legisladores y aclarar que, en su condición de médico, nunca recetó ni vendió agua racimada. Asimismo, indicó que en el video que compartió a través de sus redes sociales, nos señala que dicho producto tiene propiedades curativas. Nunca, repito, he recetado ni vendido ni comercializado ese producto o algún otro producto análogo a ningún paciente. Soy médico cirujano egresado de una universidad nacional y nosotros recetamos los medicamentos que están dentro del petitorio nacional. De medicamentos. Además, aseguró que no es ministro de Perú Libre, sino ministro del pueblo peruano, e invocó a los grupos de oposición de poner las banderas políticas y comenzar a trabajar en unidad para implementar medidas que beneficien a la población peruana. Mi cargo es de ministro de salud. Yo no soy ministro de Perú Libre, soy ministro del pueblo peruano, y ustedes no son congresistas de un grupo del país, son padres de todo nuestro Estado. Por eso debemos de poner las banderas políticas. Con el mismo argumento en que defendieron a Castillo por ser de pueblo, ahora lo aplican con el ministro de Salud más cuestionado en el tiempo de la gestión de Castillo. ¿Crees que las acusaciones que ha recibido no se vinculan con su origen? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.